Estamos ya de lleno metidos en este Festival de Cine Fantástico Costa del Sol y tenemos aquí hoy que presentar un temazo. Y es uno de los días también más esperados y es la presentación del libro que siempre suelen hacer. Pero este año, bueno, tenemos aquí los autores que nos encantan porque son jóvenes y aman, ¿no?, este género también que es de las catástrofes y me imagino que habéis inspirado todo en ello. Vamos a hablar con Manuel y con Julio Pesa, que tengo aquí a la derecha. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Porque lo habéis hecho entre los dos, es un trabajo de los dos. Y bueno, Julio, entonces te va a tocar a ti porque tú has sido el autor, diríamos, de escribir palabra a palabra y definir este género de la catástrofe, ¿no? Así es, son 20 artículos hablando sobre las 20 películas así un poco más emblemáticas, más representativas del género de catástrofes. Empezamos desde el año 36 con San Francisco, con Clark Gable, y terminamos con la película No mires arriba, de Adam McKay, la de Leonardo DiCaprio, que se estrenó el año pasado. Y aquí Manuel pues acompaña a cada uno de los artículos con 20 ilustraciones inspiradas en la película en cuestión. ¿Cuáles han sido, diríamos, las dificultades que has tenido, con qué temas, en documentarte? ¿Qué tema ha sido lo más complicado a la hora de plasmarlo? Hombre, dificultad en realidad ha sido más un placer, porque yo soy muy cinéfilo y tener la oportunidad de escribir un libro sobre cine y poder revisionar todas esas películas, que muchas ya las conocía, pero otras las he descubierto en el proceso de documentación, aprender más sobre ellas, sobre curiosidades, anécdotas del rodaje, pues la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. O sea, que siempre se aprende, ¿verdad?, de lo que uno va estudiando y va haciendo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ocasión, que decíamos un día hablando con Julio Pese Padre, que es verdad, parece que se había adelantado mucho a estos tiempos, ¿no?, que está ocurriendo cosas muy catastróficas, ¿no? ¿Tú habías pensado, habías imaginado también que esta época que vamos a pasar y cuando se va a presentar la película y el libro? Hombre, la verdad es que no, eso era algo impensable todo lo que está sucediendo, pero al ver un poco todas estas películas, al revisionarlas y ver sobre todo cómo evolucionaban a lo largo de las décadas, es muy interesante porque cada película, bueno, como el cine, el arte en general, reflejan un poco la sociedad del momento. Hay un par de películas de los años 80 que hablan sobre desastres nucleares, sobre ese temor que había en esos años a todo el tema de la Guerra Fría, a un posible conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y igual que No mires arriba, pues refleja también la sociedad actual tan polarizada, tan sensible en la que vivimos ahora mismo. O sea que es muy interesante ver cómo al final, o sea, la realidad supera la ficción, pero la ficción la refleja bastante bien, la verdad, es bastante, bastante curioso. Bueno, Manuel, tú has hecho los dibujos según has leído, ¿no?, lo que estaba, había complemento, ¿no?, es un complemento ideal. ¿Podría mostrar las imágenes, alguna de las imágenes, e irme explicando cada uno para darle un sentido? Por ejemplo, la portada, que es muy bonita. Básicamente era un resumen, o sea, era difícil imaginar cómo podía hacer un resumen de lo que era el mundo del cine de catástrofe. Intenté pues hacer como un pequeño popurrí de todas las películas y luego ya pues por cada una de las 20 películas pues fuimos haciendo los distintos artículos e ilustraciones como esta de sí, como esta de San Francisco, que era tema de terremotos y demás. La verdad que es como un repaso de toda la historia del cine, esta la de Krakatoa. Mi intención sobre todo era no hacer lo típico cartel que ya se había hecho, documentarme de todo lo que se había hecho de cada una de las películas e intentar hacer algo nuevo o novedoso de cada una de ellas. Y la verdad que ha sido un proceso muy, muy bonito, duro, porque ha sido eso, revisionar todo, ver mucha documentación y ver todo lo que se había hecho, pero al final yo creo que el resultado es bastante, bastante bonito. Sí. Que lo veo, que estoy ojeando con vosotros, sí. Y la verdad que estoy impresionada, fijaros este, ¿no? Este también, esta película que fue también, fíjate, ¿no?, que todavía se sigue poniendo, ¿no? Todavía la suele poner los sábados por la tarde en Antena 3, sí. Sí, sí. Una de las mejores. Una de las mejores, pero de los clásicos. Estaba muy bien hecha, ¿no? Fíjate tú, que ahora pensamos que hay muchas herramientas, ¿no?, para hacer efectos y tanto, ¿no? Pero tenemos que remontarnos a ese, cuando no había tampoco tanta maquinaria para hacer los efectos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí, lo comentábamos precisamente hace un rato que
que la gran época dorada del cine de catástrofes fue en los años 70, que todavía no existía todo el tema de los efectos digitales, y es realmente impresionante ver cómo se podía hacer, cómo tenían miniaturas, que hacerlo con ingenio, con trabajo duro, a veces con mucho peligro, porque el Colosso en Llamas rodaban con fuego real y eso es de lo más difícil que hay en el cine. Sí, y la verdad es que impresionante. No sé cuántos metros del Colosso en todo ardiendo y eso, la verdad que era todo más artesanal de cómo se hace hoy en día, y como al final costaba tanto hacer esos efectos, al final se concentraban más en una buena historia y unos efectos que complementasen eso, cuando hoy en día es casi al revés. Lo que importa son los efectos y luego la historia, como bueno, ya veremos. El ingenio está el artista, ¿no? Y querer es poder, como vosotros habéis conseguido este libro, que ya está ahí, no sé si solamente en la presentación del cine, sino si se puede adquirir también personas que le guste, se pueda conseguir por internet, ¿no? Sí, a partir de hoy en la página web de la editorial, Nuevo 9, y creo que también va a estar disponible en el FNAC y en varias... Pues enhorabuena, de verdad, es una preciosidad de libro, de verdad que para tener satisfacción, vamos, sobre él, ¿no? Enhorabuena, de verdad, muchas gracias. Sí, muchas gracias.